Con el fin de buscar soluciones a los problemas en los territorios indígenas de Buenos Aires y Pérez Zeledón, el Gobierno de la República, en conjunto con líderes indígenas, establecieron este mecanismo de negociación. En la mesa de diálogo participarán observadores del Sistema de Naciones Unidas y la Defensoría de los Habitantes. Este acuerdo se tomó durante la primera sesión de trabajo, la cual se realizó el 25 de enero. Además, se decidió incorporar temas como seguridad territorial, delimitación de los territorios y tenencia de tierras. Los participantes en la mesa de diálogo rechazarán cualquier acto violento o ilegal para ejercer el reclamo o la reivindicación de las tierras ubicadas en dichos territorios. Asimismo, la semana anterior, una comisión del Poder Ejecutivo viajó a Buenos Aires para escuchar las peticiones y explicar públicamente las acciones a seguir en relación con los conflictos de tierras que se han venido dando en la zona. Entre las denuncias realizadas por líderes y organizaciones indígenas, sostienen la invasión de una finca ubicada en la comunidad de Térraba por parte de un grupo de personas no indígenas e indígenas.